explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
¡Oh, gol! ¡Gol, hermano! ¡Gol, gol, 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 viejo! ¡Hola! ¡Hola, viejo! ¡Qué wey! ¡Bienvenidísimos! Hoy día juega el Rocota, ¿eh? Hoy día juega el Rocota. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo está el corazoncito? Finalmente ha llegado el día. Hoy juega el equipo de nuestros amores. Prepara los corazones. Hoy juega el Rocota de Mar, ¿eh? Hoy juega el Rocota de Mar, ¿eh? ¿Cómo está la gatita? ¿Cómo está la Yacaricat? ¡Holita! ¡Que nos vaya bien! ¡Que nos vaya bien! ¡Nos va a ir bien hoy día! Yo soñé que ganábamos, hermano. Lo soñé, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué día hoy día? Martes. Les tengo que contar, sí, que hoy día el Rocota hubo una desordenada en la concentración del Rocota al partido de hoy día, y el Rocota se fue de mambo anoche. Se fue de mambo. Así que vienen con la caña los jugadores. Hasta el DT viene con la caña. Pero vamos a cumplir, ¿eh? Vamos a cumplir con la pechanga como corresponde. Hola, pariente, te veo desde el trabajo. Ejo, ¿cómo está, pariente Neosordic? Bienvenidísimo. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está el corazoncito? Oye, hoy día nos toca jugar contra el 7-Up. Ah, ahí abajito se ve, ahí. El primer partido lo perdimos 2-0. ¿Ah? Vi el DT tomando paracetamol. Estaba el Loli el DT, ¿eh? Estaba el Loli perrito. Estaba el Loli el DT, ¿eh? El 7-Up está ahí, aquí arribita. Se ve, están las posiciones. Somos colistas. Somos los dos más peores del campeonato. Así que hoy día en la cancha hay guerra de mancos. Pechanga de mancos, ¿eh? Como una buena los más mancos. Ahora ha pasado un partido nomás, ¿eh? Ha pasado un partido. Pero hoy día, en la segunda fecha, somos los dos más mancos, ¿eh? Los que más han perdido. En las noticias, viejo, ¿qué pasa por acá? Ya, dirán Flora Maradona, que era un mentor. Fue ofensivo perdido por Maradona, no fue tan en su primer partido. Fue decepcionante. La prensa no hizo bolsita la prensa, dijo. Pero hoy día se repunta. Jos por curado. Me sirve, ¿eh? Hoy vamos a hacer la predicción para la pechanga de hoy día. A ver. Estamos de visita, viejo. Nos toca jugar contra el 7-Up. ¿Eh? ¿Quién gana? Haga poner, ¿eh? ¿El 7-Up o el Rocotas? La semana pasada perdimos, ¿eh? Que se sepa. Perdimos de pana. Ya, a ver. ¿Cuánto le ponemos? Le ponemos unos 10. Unos 10. Ahí, para descansar, apostar ahí tranquilamente, ¿eh? Estuvo bueno el cumpleaños anoche, ¿eh? Estuvo bueno el cumpleaños anoche. Las luchitas también estuvieron buenas. Hoy día estuvimos subiendo resúmenes, ¿eh? Resúmenes. Se metió la primera fecha del Rocotas de Mar. Está publicada en el TikTok, en el Instagram. Está en el YouTube también. Recuerden que estamos subiendo las repeticiones también, tanto de los eventos completos a YouTube también, ¿eh? Oye, me contaron que estuvo bueno. De hecho, después volvimos, Cayetón. Después que cortamos las luchitas, tuvimos que volver. Yo decían, no nos vamos ni cagando, y no seguían del chat, así que tuve que prender de nuevo. Así que ahí estuvo bueno, sí. Valió completamente la pena. El mambo, estuvo bueno, estuvo entretenido. Cortamos la luchita y volvimos al toque. Lo estábamos despidiendo y nos hacían bailar en los créditos ahí cuando nos estábamos despidiendo ahí. Manso mambo. Dicen, no se va. Rígido. Fue bonito, sí, fue bonito. Yo ando de las medias enfermas de nuevo, así que me juego muy temprano. Tiene que cuidarse nomás. A cuidarse harto. Y me encima que ahora viene la... ¿Cuándo termina el invierno? Oye, ¿cómo se actualizó la app de Twitch en el celu? ¿Cómo que se actualizó? Sí, se actualizó ratita. ¿Cómo está ratita? Bienvenido. Bienvenido ratita. Pásale. Que al fondo hay galletita. ¿Cómo está el ratita? En septiembre. Sí, pues que llegar bien a septiembre, pues. Cuidarse, ¿no? Con cuidarse harto. El insomnio baja las defensas, pues, ¿eh? Bueno, yo digo que tengo la defensa baja por no ver la luz del día. También, no, sí, todo puede jugar en contra. Aquí andamos trabajando para mejorar la calidad de vida. Ojo. Oye, hoy día tenemos pichanga, viejo. Estamos de visita. ¿Cómo vamos? Nuestro equipo está en 75. Estaba el Loli, nuestro equipo.
Está 75, estamos 75, estamos para el Loli, pero con la fe, ¿no? Con la fe. Hoy día los cabros van bien, se ven bien ahí, están motivados. Más gracias, los tenga adelante. Oye, hay una predicción en el curso, ¿no? Pueden apostar si el Rugota gana o si el Rugota pierde. Anoche cosas pasaron. Ya, vamos con la pichanga, po. Vamos con la pichanguita. Ya, a ver. Démosle. Sí, pero en serio, la luz del sol nos hace hacer vitamina D igual. La baja de esa vitamina hace caer el ánimo igual. Sí, a mí me pasa, de hecho, ¿eh? me pasa. Yo siento que yo necesito mucha vitamina D en mi corazón para andar contento en el día. O si no, ando con la mansa pera de repente. De hecho, creo que uno de los factores que no me gusta tanto de acá del sur, de Dan del sur, es que escasea el solcito. Por eso los nórdicos son bien depres, por ejemplo. Claro, sí. Eso lo había leído. Voy a tener que seguir a tomar. ¡Ejo! Ah, solcito. Pero puede tomar tomando solcito, ¿eh? Aunque sea la media horita al día. Sí, bueno, si es que merece el solcito, yo lo hago. Yo me pongo el solcito de repente. Aunque sea en la ventana, algo así. Una lagartija y pegar el vidrio. La mansa techo, pues, ponerse la ventanita ahí. Voy también a tomar solcito, ¿eh? Al solcito. Una cerveza con limón y al solcito, ¿eh? ¿Qué mejor? Trucazo. ¿Sí o no? Ya, vamos con nuestro pichangón. Que nos vaya bien. Oh. Hoy nunca más tomo. ¡Buena tabernita! Y así como acá en Chile le ponen ácido fólico a las harinas porque nos falta, allá les ponen vitamina de algunas cosas de consumo. De vitamina D en algunas cosas de consumo. Entiendo. ¿Cómo está, tío? Aquí estamos tabernita con la fe intacta, viejo. Y bueno, es que hoy día juega el Rugota, viejo. Hay una predicción en curso, ¿eh? Hoy juega el equipo de nuestros amores. Prepara los corazones. Hoy juega el Rugota de Mar. La semana pasada perdimos, ¿eh? Perdimos en el debut, pero ya el Rugota viene con la caña, viene menos concentrado que nunca, pero viene ahí con las ganas de ganar, ¿eh? Me gusta estar nuevo en la cacha. Igual el equipo de la semana pasada estaba defensivo, el otro, bueno. Eran como 20 colgados del arco, hermano. ¿Eh? Hoy día, viejo, hoy día vamos a remontar, vamos a corregir esos resultados. Esos fueron mis datos rosas del día, ese día. Estoy bien acá en el laboratorio, analizando. Ejo. Una tabernita, ¿eh? Pues, wey. No le hicimos, viejo. Oh, está bien, guay, ahí. ¡Oh! ¡Tengo miedo! Buena. No. Di María quiso jugársela solito, pero le cortaron el paso. Ojo. La pelota nunca le quedó tan clara como para sacar el se están juntando ahí, se están juntando los asados, viejo. Ya, mira, la tenemos, ¿eh? Cacha, ¿qué se metió ahí? Está ahí la figo, viejo. Se metió. No. F. Ahí no está faltando nos falta el gol, hermano. Ah, pero mira, fue córner, ¿eh? Ojo. ¡Cacho! Ahí siento que nos falta vértigo. Hoy tiene a Maguire, ¿eh? Que se equivoque ya, po. Choca la pelota a Maguire. ¿Has cachado que a Maguire le hacen cualquier bullying, hermano? Traba, presiona y recupera el balón. Pero el loco es capitán del Manchester, pues, viejo. Pone
Bien, pero hay unos clips así como puros condoros del loco. Cacha, nos fuimos. Ahí. No, pero mira, ahí de nuevo. Hasta ahí llegamos, hermano, hasta ahí llegamos. Falta Tongo ahí. No. Voy a empezar a tirar más de afuera, bro. De repente estoy intentando combinar mucho a mis jugadores y tal vez no les falta química todavía, bro. Está muy luego, ¿cachai? Se supone que estos juegos son de evolución, ¿cachai? El equipo, mientras más juegue junto, va mejorando, ¿cachai? Sí. Partimos como el Loli. No, pero ¿sabes qué? Yo siento que no jugamos mal la semana pasada, weón. No se nos dieron las cosas, nada. ¿Está jugando usted pariente? Estoy jugando yo pariente en realidad. Estamos jugando una Master League en dificultad estrella, ¿cachai? La semana pasada perdimos a Hamburguesa, perdimos 2-0. Pero jugamos bien. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Bueno, vamos. Menos mal que hay arquero viejo, ¿eh? Hay arquero. Cacha. Ahora sí. Métanse. Muy bien colocado. Sí, cacha. Ahora. Gol, hermano. Finalmente, viejo. Rompimos la bufa, viejo. Nos descartuchamos. El primer golazo del Rocota de la temporada, hermano. Finalmente, hermano. Maravilloso, viejo. Hoy se come, viejo. Maravilloso, hijo. ¿Ah? Hasta que salió. ¡Salad! ¿Cómo que salad? ¿Cómo que salad? ¿Así? Nos costó, hermano. Oye, pero fue el manso gol, ¿ah? ¿Eh? Fue el manso gol, viejo. Le pude haber pegado, pero decidí tocarla, ¿cachai? Godazo. Godazo demasiado. Vamos. El equipo lo necesita, siempre responde. Ahora es que cuidar la ventaja. Recuerden que estos son los colistas. Los dos somos los colistas. Pero es la primera fecha, o sea, segunda fecha recién. Pero estos dos equipos vienen de perder, ¿eh? ¡Oh! ¡No se llama! ¡Pégale, mijo! Trata de alejar el peligro por el despeje. Por la chita, weón. Ay, nos está costando salir, viejo. Cacha. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Hace un gol, se lesiona. Nos rajamos, viejo. El ensalá. Nos rajamos de pana, Cacha. Ahí quedamos tirados ahí. Menos mal, ¿eh? Tenemos defensa. Tenemos arquero y tenemos defensa. Hay que sacarla de acá, pues, viejo. ¿Cuánto falta para que termine? Hoy terminamos el partido al tiro, no lo podré terminar yo. Ah, ¿cachai? Me sirve el resultado, Mira, los locos están atacando de pana, ¿Cachai que está Adriano ahí? Dirigido. Bueno, vamos. Cacha, viejo, nuestro 10. Se metió nuestro 10, viejo. ¡Oh! ¡Y profe ahí! ¡Le pegaron, pues, profe! ¡Le pegaron de pana! Se lo bajaron, lo cogotearon. Vamos, oh, otra vez. La recibe Salas. Ahí, ¿qué faltó? Estamos buscando mucha pared. Igual es bueno. Pero siento que tenemos que intentar pegarle desde antes, weón. ¿Cachai? Que los locos están como que cacharon. ¡Oh! ¡Quedamos tirados! ¡No! ¡Oh! Arquerazo, hermano. ¡Oh! Salas hace un gol. Nos rajamos, hermano. Oh, Virgio. Ya, pero vamos ganando. ¡Vamos, equipo!
Hoy estamos todos ratonados, viejo. No es caso, hermano. Ya sabéis que voy a. ¡No! Ya, mira, vamos ganando por un gol. Vamos ganando por un gol. Se nos están viniendo encima. Está demasiado brígido el partido. No tenemos posesión tampoco. Así que voy a soltar las marcas. Voy a soltar las marcas, viejo. Y vamos a empezar a jugar ofensivo. Vamos a jugar igual que ellos, ofensivo. Ofensivo, ofensivo. Vamos a aprovechar de que ellos están buscando el gol. De buscar un espacio en la delantera. Por último, meter presión adelante, pues, ¿cachai? De repente, si metemos presión adelante, hacemos cazarratones, pues, ¿cachai? Pero así como vamos, en cualquier momento nos van a hacer un gol, ¿cachai? ¿Cachai? ¡Zamorano! ¡Zamorano, viejo! ¡Zamorano, viejo! Había que atacar. Había que atacar, había que atacar el mejor. Ajá. Pero enmascar lauchas. No, vamos de pana, ¿eh? Vamos de pana, viejo. Vamos de pana. Cacha. Nos descartuchamos. Mira, mira. Mira, aguanta los asa. Mira, la semana pasada nos jugamos mal. Nos faltó esto, nos faltó hacer los goles. De hecho, hicimos un gol y nos lograron un gol, viejo. Hoy día nos descartuchamos, viejo. Hoy día nos descartuchamos. Esto está 2-0 por ahora. No hay reacción. Wey. El equipo está muy sólido ahora. Manejando a su antojo el ritmo. Viste, había que soltar las marcas. Había que soltar las marcas. Ellos siguen atacando, ¿eh? Ellos siguen atacando. Vamos a aprovechar la desesperación. El balón cruza el fondo. ¡Cacha! Al loco se les fue, solo. Ya vamos a empezar su desesperación, viejo, y vamos a intentar asegurar. No es así, no, era muy pronto. Mira. Oye, ese loco es bueno, ¿eh? Sáquenla de ahí, wey. Como sale jugando, a la calidad de este equipo, ¿eh? Le quería el Rocota, ¿eh? Este Rocota se soltó, mira. Ya, ahora están marcando un poquito más adelante ya. No. Bueno. Higuaín hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo, pero la terminó mal. Vamos, equipo. Y vuelve a recuperar el balón. Cacha. Ahí están, sácala de ahí, se está quemando. Mira, ahora los locos. No me dejan tranquilo. Ahora, si soy, ¿cachai? Yo soy ellos la semana pasada. Sigo todo el rato atacando, no sale nunca el gol, hermano. Cacha. Ahora sí, mira. ¡Qué faltó! ¿En qué estuvo, hermano? ¿Qué estuvo? Estamos llegando de pana. Tal vez eso nos faltó la semana pasada. Andar con la caña. Pero ustedes andamos con la caña y ganamos. Esa era. Otamendi, vamos. Vuelve a ganarla. Profe. Isco. Faltó que el arco sea más grande. Termina la primera mitad. Uf. Brigio. Nos vamos ganando. A ver, ¿cómo estuvo la cosa al este? Posesión, tienen un poquito mayor la posesión, 51%. Nosotros tenemos 49%. Ellos han tirado 6 veces el arco. De esas 6 veces, 4 han llegado al arco. Nosotros hemos tirado 5 veces. De esas 5 veces, 3 han llegado al arco y 2 han sido gol. Así que hemos estado más efectivos. En pase andamos por ahí, 90-75, 92-78, y pase interceptado 11-10, 2 centros, la falta, tenemos más falta nosotros, ¿eh? Y tenemos 3 paradas, ¿cacho? ¿Eh? Va, viene el Rogota, vamos, hoy se come gente, ¿eh?
No, finalmente, viejo, finalmente. Finalmente. Mira, haciendo un gol, los delanteros van a subir estadística, ¿cachai? Van a subir estadística y van a andar más precisos. Duró el primer partido, pero ahora, viejo, más ganan 2-0 en el primer tiempo, viejo. Podemos remontar. Por última hora vamos a caer con la diferencia de goles a 0, ¿cachai? Así que no hacen más goles, pues. Igual de repente tener goles a favor es bueno. Mira, aquí se mostraron los Zaza, ¿eh? Cacha, mira ahí. Medio jugado, pues, viejo. Medio jugado. Se descartucharon los Zaza. Faltó una cervecita para animar el partido, ¿eh? No, la verdad es que no tomo nunca más. Y aquí se intentó, el loquito llegó. No quiero tomar nunca más. No, hasta el viernes tal vez. No, voy a descansar estos días. Estaba muy intenso el... Y si de repente descanso en la tardecita y prendo más en la madrugada, con café nomás. Café con tecito. Leche con chocolate. Té con leche. A mí el té con leche no me gusta tanto. Siempre lo he encontrado como que el té con leche es raro el té con leche. Luego cuando un chico tomaba té con leche. Pero siempre lo encontré extraño. No era como un sabor que me agradaba tanto. Oye, nos rajamos todo el rato. Ya, mira, nuevamente los sala. Los Zaza, mira. Ahora sale le da el pase a Zamorano, cacha. ¿Viste? Funcionaron los Zaza, hijo. Buenardo. Oye, y estos locos, todo el rato, viejo, mira aquí, fue palo, hermano. Nos rajamos de pana. Oye, mira, y tuvimos otro disparo, ¿eh? Ah, este, pues, viejo, sí, pues, mira acá. Ahí también, casi, weón. Ahí, cerramos el partido. Oh, brígido. Ya vamos por el segundo tiempo, viejo. Yo siento que vamos de pana. Estamos de pana, banana, viejo. Igual le puso sí. No, pero estamos bien. Vamos de pana. Yo siento que este segundo tiempo deberíamos concentrarnos en defender nomás. ¿O seguimos atacando? No, sigamos atacando. El equipo está bien. Mientras no nos hagan gol ellos, estamos bien. El partido pasado lo perdimos de pana. Ahora vamos ganando de pana, pues, viejo. Aprovechemos, por último revertimos los goles en contra. Ya. Igual está difícil. ¡Eh, profe! ¡No se cree ahí! Ahí estamos imprecisos en la defensa, ¿eh? Oye, Adriano está detonado, hermano. Ya. No, tengamos. Jaula pájaro. Recuerda, tío. 2-0 resultado más peligroso. Es peligroso, claro, porque los equipos se confían. Ya, vamos a hacer jaula pájaro. Vamos a ganar posesión, ¿cachai? Ahí, les vamos a quitar la pelota. Que se desesperen. ¡Oh, hermano! La mansa vendía, weón. ¡Sácala de ahí que se está quemando! ¡Vamos! Nos rajamos de pana. Cacha abajo. Vamos Di María, viejo. Casi, hermano. Oh. A ver. Ya. Llegó Zamorano. ¡Brígido!
Inutilísimo, hermano. Ya sabéis que voy a retomar las marcas, weón. Bueno, vamos a retomar las marcas. Vamos a retomar las marcas, viejo. Estamos para el loli, perrito. Estamos para el loli. ¿Por qué momento nos van a... Mira, no es caso. Hay que sacarla de nuestra área, weón. A toda costa. Tenerla, mira. Ahí se fue Di María. ¿Cómo está Valente el Robalut? Bienvenido. ¿Qué me cuenta Valentito? Bienvenido a este Robalut. Pásele, que al fondo de gaveta. ¡Cacha, Di María! ¡Se fue solo Di María, viejo! ¡Se fue solo Di María! ¡Mira! ¡Soberano! ¡No! ¿En qué estuvo? ¿Qué faltó? Faltó potencia. Era nuestro gol. Tenés cuidado ahora. Gol que no se hace, te lo hacen, ¿eh? Estaba. Acá andamos comiendo los ricos porotos. Qué ricos los porotitos, viejo. ¿Qué pasó? Hoy se hacía un cambio. Algo. Le faltó doping. ¿Amarilla de quién? ¿De nosotros? A ver si no fue nada, hermano. No, Adriano, weón. No. No se llama. Bueno, sale. Oye, viejo, nuestro arquero, hermano. Nuestro arquero está, pero dándolo todo, hermano. ¿Cómo está este loquito? Sí, este loco lo veo cansadito, weón. Lo vemos cansadito. Vamos a poner ahí un. Pierna fresca en la defensa, weón. Pierna fresca en la defensa. Va rechazando con ese pelotazo. Ahora sí. Viejo, no puedo salir de mi área, hermano. Hasta Maguire me la quita, weón. Cacha. Ya. Vamos, Zamorano. Tengámosla. Delante era nuestro gol, viejo. Yo, ¿sabéis qué? El equipo está jugando bien, weón. Hasta ahí llegamos, ¿cachai? Ahí nos trabamos mucho. ¿Cómo está la salud, tío Wolf? Estamos bien para enterrarlo. Algo se hace, ¿eh? Hay salud, quiero ponerte lo bonito. Ando con un poco de caña, sí, pero es culpa de la noche, del carrete, de Perry. Es la culpa de Perry. ¿Cacha? Mira. Errores no forzados. Al lateral izquierdo lo vamos a cambiar. Alguien más fresco por ahí. Ahí me está sacando la cuenta. Eso me está pasando la cuenta, hijo. Hay desórdenes, pues, ¿cachai? Hay desórdenes. A ver, vamos a ver cómo nos va, ¿eh? A ver. Mira, ahí de repente, si le pega Vidal, y sale algo. Algo se puede hacer. No hay caso, hermano. Todavía no es tanto. Tengo tecito nomás hoy día, ¿eh? Ahí solamente tecito. Hoy no es caso, viejo, mira. Hermano, mira cómo juegan estos locos. Salud por eso, ¿eh? Saludcita. Ya, a ver. Quedan 20 minutos, viejo. Vamos ganando 2-0. Pero estamos para el loli. No tenemos posesión. Lo estamos perdiendo, viejo. A cada rato. Mira, viejo. Estamos haciendo agua a la defensa, hermano. Ahí estamos. Bueno. Ahí. ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Qué podemos hacer para salir de esto? ¡Vamos, equipo! ¡Cacha! Pero hermano, no puedo salir de ahí, viejo. Y cachai que ese loco de Adriano los tiene pero para el loli, hermano. Todo el rato lo han paseado, weón. ¡Wow!
¡Opa, papá, qué pasó! ¡Aguante, Vicky! ¡Gracias, Vicky! Por eso 10 meses. 10 meses ya. La guagua tiene un mes, ¿eh? La guagua tiene un mes. Agradeció Vicky. Bienvenida, Vicky, ¿eh? ¿Cómo está la Vicky? Tanto tiempo que no había por acá. ¿Qué me cuenta? Tiene un mes la guagua ya, pues, ¿eh? Lígido. Increíble cómo pasa el tiempo. Qué loco eso, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Realmente uno como igual tiene la luna y dice, no, esos chicos son nuevos. Un año, hermano. ¿Eh? Atención, esta es muy buena. Cacha, se vuelve, mira, se conviene. Por poquito, ¿eh? Por poquito huevo frito. La recupera rápido, así es como se tiene que hacer. Oye, mira, el primer tiempo fue nuestro. El primer tiempo fue nuestro, viejo. El segundo tiempo ha sido agua, hermano. Ha sido agua. Pero el resultado favorable, ¿eh? El resultado favorable, viejo. Igual sería bonito otro bolsito, weón. No sé si lo merecemos, el otro bolsito. Pero sería lindo, weón. Sería lindo. ¡Cacha! No, que nos faltó. Felizmente trabajando en Santiago los fines de semana con un equipo, la raja. ¿Viste, pariente, la dura? En Santiago, Brigio. Bueno, Bernardo B. ¿Pero te fuiste a ir a Santiago? ¿O es por el fin de semana, no? Oh. Bernardo, no, nosotros estamos bien, Vicky. Hay salud, hay amorcito. Hay paz, que me parece lo bonito. Ojo, ya. ¿Qué está, viejo? Se juntaron ahí. Vamos. ¡Ora! ¡Oh, no! Hermano. No. Nos faltó odio, hermano. Era gol, hermano, viejo. Nos faltó odio, hermano. Nos faltó odio. Detallido. Nos faltó odio, hermano. F, Pero ganamos, viejo. Se ganó de pana. Se ganó de pana. Nada más. Estuvo bueno. Pero hay salud y tecito. Sí, pero ganamos, viejo, ganamos. Muy buenas tardes. De repente, ¿sabéis qué? Paguen los sueldos. Hoy se paga la predicción, ¿eh? No hay tiempo para más. Ganamos, viejo. Ganamos. La semana pasada perdimos de pana. Y quedamos con una sensación así como extraña, ¿sí o no? Pero ahora mira, se juntaron los zamoranos con los sales. Ganamos 2-0. Desde que ganamos, igual pudimos hacer más goles, ¿eh? Paga el Rocotas, viejo. Le gustaban por el Rocotas. Hoy día se han forrado, ¿eh? Perdíse la carita, ¿eh? Mejor ganar que perder, ojito, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros... Perdón, tío, no hubo fe. Es que queríamos golear, po. No, pero está bien. Mira, retornamos al camino de la victoria. Ahora tenemos una derrota y una victoria. Esta es la segunda fecha. La próxima se gana, tío. Vamos, ¿no? Si ganamos, de hecho, viejo, si ganamos, hermano. Si ganamos. Lo que pasa es que ganamos arratonados, po. Pero este es Lauchatín, po, ¿sí o no? El Lauchatín. En la cabina nunca se lo han perdido. Buenas, sos pichangas. ¿Cómo está, Marquitos? Bienvenido. Oye, viejo, nos rajamos todo el rato, hermano. Nos rajamos todo el rato. Pero 2-0 está bien, igual. Sí, pues, está súper bien, pues. Pero siento que perdí muchos goles, porque este en el primer tiempo ahí se juntaban los asá. Impecable. Pero de ahí adelante, siento que me perdí muchos goles. Pero tío, pueden cuestionar sus métodos, ratones. Pero no sus resultados, se lo digo de rata, ¿eh? Porque manca. Yo cuando era más joven me gustaba pichengar, ahora capaz que me muera, es el Rubalot. Está triste el día. ¿Qué pasó, Sabita? ¿Por qué está triste el día? ¿Por qué está triste? Mejor perder los que se lo hicieran, sí, es verdad. Sí, pero ganamos, ¿no? Si ganamos de pana. Ahora que el equipo nos superó, estamos de visita. Mira, ¿sabéis qué? Yo siento que
Este partido fue calcado al partido pasado, pero al revés. ¿Se acuerdan que el partido pasado nosotros como que atacamos todo el rato? Así, 20.000 tiros al arco. Y no hicimos ningún gol. Y llegamos, ahora llegamos un par de veces y hicimos un gol. Ahora a ellos les pasó eso, bueno. Les pasó eso. Ahora igual no, igual al final les perdimos un montón de goles, bueno. Un montón de goles. Nada, cosas que pasan. Ánimo, Cevita. Ánimo. Ahí nos rajamos de pana, ¿eh? Mira ese arquero viejo, ¿eh? Era un nacional, por mano. Era un nacional ese arquero. Es el arquero atajó todo, hermano. Atajó todo, viejo. Una y otra vez. Yo creo que la figura. Deberíamos elegir la figura del partido, ¿eh? La figura del partido, viejo, fue el arquero, hermano. Nuestro arquero. Indiferente a los golazos de los Sasá, viejo. Nuestro arquero, hermano. Carrió. Nuestro arquero carrió de pana. Mira, posesión. Mira, ojo. Terminamos con la posesión nosotros. El 47 de ellos, 53 de nosotros. Mira, ellos tiraron 12 veces el arco. 12 al arco. 10 de esos tiros llegaron al arco. Nosotros tiramos 7 veces y 5 llegaron al arco. Cacha, po. No, estábamos ratones totales, po. Igual nos perdimos muchos goles. Nos perdimos un montón de goles, po. Ya, pero se ganó, que lo importante es lo bonito, ¿eh? Se ganó, viejo. Hoy vamos a revisar la fecha. Veamos qué dice la prensa, claro, po. Ya, el Serena perdió con el Rocota. El Ubisoft empató con Diamond Dogs, ya, eso nos sirve, ¿eh? El Maruchan United perdió con el PES United, ya. En los Halo Guerrero ganaron 1-0 al FC Sega. Empató el Namco con el Cyber Project, también nos sirve. Blockbuster perdió con Google. El Stars perdió con Capcom. Y el Pepsi Team ganó 3-1 y el Crazy Horse ganó 4-1. No, ahí nos fuimos a la burger. Los rivales directos que el Pepsi Team con el Crazy Horse se nos arrancaron. ¿Cachai o no? Mira, ahora arriba están el Pepsi United, el Pepsi Team y el Goble, más bajito el Crazy Horse, el Ubisoft, que nos ganó la semana pasada, el Capcom, el CD Projekt, y ahí venimos nosotros, fuimos al octavo lugar. Y lo último, los más mancos, que el 7-Up, el Niantic y el Stars. Más arriba está el Maruchan United, ¿ah? ¿Eh? ¡Maruchan! El Maruchan United, pues viejo. Vamos bien, viejo. Llevamos dos fechas y estamos en la mitad de la tabla hacia arriba, ¿eh? Nos fue bien. Ah, vamos, Rocota. Nos fue bien, viejo. Star FC mi favorito, dice el pariente romano, ¿eh? Oye, nos fue de pana, viejo. Nos fue de pana. Nos fue de panini, ¿eh? Vamos a revisar el cosa lista. Subió un deseo de ser Rocota de mala tendencia, ¿eh? Chichén, ¿cuál es su compañero Zamorano? Es imposible que su entusiasmo no te contagie. Lo mejor de mi rendimiento es buena muestra de ello. ¿Cacha? Seven Up contra Rocotas de Mar. El Rocotas de Mar venció gracias a la heroica actuación de M-Polic, ¿eh? Que logró mantener su portería embatida. Para la alegría. Calmado, po. No tengo miedo de leer y me cambia la noticia. Portería embatida para la alegría de su afición. Tuvieron muchas ocasiones, pero me alegra saber contribuido a la victoria manteniendo la portería embatida. El nacional. El héroe del partido viejo fue Pólica, ¿eh? El héroe del partido viejo. Y quedamos nosotros en octavo lugar, ¿eh? Octavo lugar, viejo. El primer lugar tiene 6 puntos los primeros. Tienen 6 puntos. Son las dos victorias, nosotros tenemos 3. No es tanto, viejo. Pero ganamos. La semana pasada perdimos 2-0. ¿Cierto? Ahora esta semana ganamos 2-0. Así que estamos, pero. De pana. A ver, que tengo un mensajito. A ver. Informe mensual, rendimiento. No, quedamos de pana. Yo no voy a perder el partido. Se perdió el partido por el tiro. Estuvo bueno, ganamos, viejo. Los Sasá, hermano, hicieron un gol de pana. Aguante los Sasá, viejo. Estuvo buena la pichanga, viejo. Se hizo. Oye, antes de que nos despidamos, les invitamos a una rechita. ¿Sabéis qué? Les voy a pedir por fin, que vamos a saludar a un amigo que está de cumpleaños. Es online, no, estamos jugando en la dificultad máxima de seguida. Pero se ganó 2-0, sí, po, se ganó 2-0, ganamos 2-0 ahora. Oye, hay un amigo que está de cumpleaños, está transmitiendo ahora.
para que le vamos a decir feliz cumpleaños, po. ¿Les parece o no? Lo hagamos saludar de pana, ¿no? Oye, más tardecito va a estar la tía Caricata. ¿Le podemos por favor hacer una broma a la tía Caricata? Ahí, si no la conocen, ¿eh? Que nada vamos a dar amorcito. Y yo lo invito ahí a la rechita de pana, ¿eh? Oye, hoy día la nochecita, a la tarde, va a estar la tía Caricata en el stream. Ahí está, la caleta de Zamorano. Hoy día tiene su tarde de Jamavich, ¿eh? Su tarde de Jamavich. Y tal vez nosotros prendamos la nochecita, ¿eh? Tal vez prendamos la nochecita. Así que ahí los voy a... aprovecho de extender la invitación. Extender la invitación. Chiquillos, muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por la buena onda. Espero que tengan un resto del día, pero maravilloso. Se me cuiden un montón. Nuevamente dejo reiterar el agradecimiento por la paña. Y nos vemos de repente en la madrugadita. Y si no, ya nos vemos él. Yo creo que mañana jueves podemos jugar, de repente. Mañana podemos jugar. Podemos jugar. Y si no, el viernes nos vemos en el coso al este del extensible. Chicos, se me cuidan. Un besote, los quiero mucho. Que tengan un excelente día de jornada. Nos vemos. Chaito, chaito. And what